Hola amigos, pues ya nos agarró la noche, ya son más de las 6:30 de la tarde, 6:40, sí, o sea, llevamos aproximadamente, empezamos a las 12 del día, llevamos 6 horas trabajando. Como pudieron ver, pues fuimos un equipo de 7 personas las que colaboramos para poder instalar los estanques. Como bien recordarán, pues lo primero que se hizo fue bajar el material, estirar la malla que se le pone alrededor de los estanques para evitar cualquier desdoble que pudiera tener y poder formar los círculos. Amigos de Sin Ruta, bienvenidos a otro videito más. Como se dan cuenta, le estamos dando seguimiento a la colocación de estanques de geomembrana. Yo sé que es un tema muy interesante para nuestros acuicultores. Tenemos muchos videos que han tenido bastante éxito en la cuestión de la crianza de mojarra. Y aquí van a tener una idea de cómo empezar a construir sus estanques. De igual manera, si quieren tener un poquito de conocimiento cómo es que se realizó la preparación del terreno, aquí en la parte de arriba les voy a estar poniendo el enlace del video para que ustedes desde un inicio tengan conocimiento de cómo se empezó con todo este proyecto. Más adelante les vamos a estar poniendo toda la información de dónde pueden conseguir la geomembrana. Si se encuentran en el estado de Puebla, la verdad que va a ser muy sencillo. Ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Pues bien amigos de Sin Ruta, la verdad que este video ya se los debíamos desde hace varios días que hemos estado comentando ahí sobre la instalación de los estanques de geomembrana. Y pues para ello nos encontramos con Sonia González. Hola. Y nos va a explicar un poquito acerca de lo que están realizando aquí, pues ya prácticamente en la instalación del estanque. Sí, pues ahorita se están detallando los últimos detalles aquí en el estanque. Como podemos ver, la vez pasada lo que hicimos fue poner el terraplén y hacerle su pendiente para el medio. Ahorita ya se está rascando para poder instalar los tubos. Estos son los materiales que vamos a ocupar, precisamente la tubería sanitaria que viene siendo de 4 pulgadas, tiene que ser hidráulica. Aquí está ya el estanque de geomembrana, ahorita lo van a abrir, ya están los dos estanques y este es el material que ocupamos pues un equipamiento para poder rascar, que sea más fácil. Ahí está el taladro, las piezas de la tubería hidráulica, las palas. Lo que ellos están haciendo ahorita es estirar la malla electrosoldada para darle una uniformidad y poder empezarla a colocar, que es lo primero que se va a hacer en el estanque, colocar la malla. Entonces, tienen que desdoblarla porque venía enredada y ahorita la están desdoblando. Igual, Sonia, si recordamos un poquito del video que grabamos anteriormente, ¿cuáles son las dimensiones de este estanque? Esta malla electrosoldada es para una medida de 6 metros de diámetro. Prácticamente son los materiales que vamos a estar utilizando para la instalación del estanque de geomembrana. Posteriormente se abre la bolsa, se estira la bolsa, tiene que ser a rayo del sol. ¿Por qué razón? Porque la membrana es de una micra de espesor. Entonces, a pesar de que es plástico, necesita calor para poder desdoblarse y poderla manipular. Por esa razón también empezamos después del mediodía, porque esta se calienta y es como se puede desdoblar. Se introduce a lo que viene siendo la malla ciclónica y de ahí se coloca para poder montarla. Pues
posteriormente se tiene que definir dónde va a ir la instalación sanitaria, que es por donde el agua va a salir. Se coloca preferentemente un tubo de alrededor de 4 pulgadas de instalación sanitaria con un codo a 90 grados para que permita la salida del agua. De ahí se tiene que darle la pendiente, sí, siempre tenerle su pendiente, como bien lo definimos en el primer video, tiene que tener una pendiente de por lo menos 15 centímetros hacia el centro para que trabaje de forma rotativa y pueda desechar todos los sólidos. Entonces esto es muy importante. Después se vuelve a colocar la geomembrana y se remacha la parte del centro. Se tiene que sellar muy bien para evitar cualquier fuga en el centro del estanque. Después de eso, bueno, vamos a colocarle estos cinturones, este cinturón de acero alrededor de la malla. Se fija con unos perros, aquí que le llaman unos pernos perro, y este cinturón metálico se fija alrededor para evitar que el estanque pueda tener más deformidades. Se le colocan sus tubos a una distancia, por ejemplo, este de 3 metros de diámetro los tiene a 1.5 metros de distancia, para que puedan dar soporte y firmeza a lo que viene siendo el estanque. De ahí, pues, como bien vieron, colocamos la instalación hidráulica que es para llenar los estanques. Se recomienda por lo menos que mínimo sea de 2 pulgadas para que sea un llenado rápido del estanque. Aproximadamente a este estanque le caben 8.000 litros de agua, que es uno de 3 metros de diámetro. Y este de 6 metros de diámetro aproximadamente son 28.000 litros. Tienen su válvula sanitaria para poder tener un control. Y ya que están totalmente fijos, procedemos a la parte hidráulica, que es el oxígeno. Como vieron, se empezaron a colocar los blowers. Necesitamos tener una corriente de 110. El blower que tenemos aquí es de medio caballo, suficiente para poder tenerlo y trabajarlo con una luz de 110. Hay blowers, tienen que fijarse muy bien porque hay blowers de 220. Entonces este es de 110 que sirve para conectarse a la luz convencional sin ningún problema. Este equipo pues realmente sí tiene que ser instalado por un profesional porque requiere una serie de conexiones hidráulicas y conexiones eléctricas. Es muy importante su caja de
de seguridad de break para evitar cualquier corto que pudiera tener. Esto es muy importante que esté bien sellado, ya que pues trabajamos, acuérdense, con agua y aparte con luz eléctrica. Como vieron, en el centro del estanque se le colocaron 4 discos difusores de oxígeno, los cuales nos ayudan a poder tener un mayor incremento de organismos por metro cúbico. Como lo hemos platicado, si no tuviéramos estos discos, tendríamos que sembrar alrededor de 8 organismos por metro cúbico. Sin embargo, con los discos difusores podemos incrementar al doble la producción, haciendo hincapié en que tenemos que hacer recambios de agua constantes, empezando con un 10% y al final de la cosecha tiene que ser un 100%. Como vieron, pues ya quedaron los estanques, se tienen que revisar para poder evitar cualquier tipo de fuga que pudiera existir. Estos estanques cuentan con su tubería sanitaria. No como tal, no es una válvula, sino como lo hemos platicado, funciona a base de su desagüe, es por gravedad. Entonces, el tubo tiene que tener la misma distancia del estanque para evitar que se fugue el agua. Entonces, cuando yo lleno mi estanque acá, el tubo nos va a dar en esta dimensión también el agua. Si nosotros queremos vaciar el estanque, retiramos el tubo y, como vimos en el video, se sale todo el agua por gravedad. Esto es muy importante que tenga también su salida, porque si no es difícil el vaciado. Como podemos ver, el estanque se vació de una manera uniforme. Hay un poquito todavía de depósitos de agua, pero esto se va con el tiempo, con las lluvias, con el paso del tiempo se va también asentando el estanque, porque ya, como bien dijimos, pues nosotros tuvimos que tener tierra que regularmente se usa el tepetate, que es un material trabajable para poder hacer la cama para nuestros estanques. Y también, de igual manera, si nos quiere usted comentar un poquito acerca del Grupo Lira, que es el que se encarga de la instalación de los estanques de geomembrana. Claro que sí, Grupo Lira se encuentra en Atlixco, Puebla. Ella es una empresa grande que a lo largo del estado de Puebla han estado instalando estanques, tienen experiencia en estanques desde 3, 4, 6, 9, 12 metros de diámetro. Los instalan completamente, llegan con las bolsas, la malla, los blowers. Pueden buscarlos aquí en la carretera federal Puebla Izúcar de Matamoros, en Tehuixpango, Puebla. Ahí con mucho gusto los pueden localizar. Pues bien, amigos de Sin Ruta, como ustedes se dan cuenta, el atardecer llegó aquí a la Granja Real Costa de Marina y la verdad el trabajo que hicieron es espectacular, lo prometimos, aquí están los estanques. Pero también quiero comentar una parte bien importante. Estamos en el mes de marzo, estamos festejando el mes de la mujer. Inclusive ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Queremos más gente trabajadora como la señora Sonia. La verdad que nuestros respetos por todo el trabajo que usted está realizando. La verdad que México necesita más mujeres como usted. Pues muchas gracias. Así es como se festeja. Quiero hacer hincapié, es que así se tiene que festejar el Día Internacional de la Mujer. A veces dicen que no es un festejo, sino es una conmemoración en honor a las personas y a las mujeres que sufrieron en esa fábrica. De igual forma, pues nosotros así celebramos el Día de la Mujer trabajando día con día, tenemos nuestras familias, nuestros esposos, y pues finalmente, pues es un trabajo muy bonito el campo. Entonces nos encanta festejar con las mujeres que nos visitan en el canal, con las mujeres que nos ven, pues así es como tenemos que festejar. Y sí, tiene razón, ya nos agarró la noche, el atardecer, es totalmente hermoso, estos cielos que aquí nos presenta la granja. Y como pueden ver, pues sí se puede hacer. Hemos recibido muchos mensajes de que cómo hago mis estanques, quiero hacerlo. Y queremos hacer hincapié de que Sin Ruta se ha esforzado por venir desde un principio a ver cómo se preparó el terreno y han dado varias vueltas para ver cómo se instalan los estanques. Y finalmente, pues verán después cómo es la producción aquí en los estanques. Entonces, mujeres y hombres de todo el mundo, pues gracias por visitarnos. Lo prometido es deuda. Aquí está la segunda parte de este video y gracias por su paciencia. Pues bien, amigos de Sin Ruta, nosotros nos vemos en otro videito más.